Aberkideok, alderdikideok, lagunok, egunon. Andoni, Leixuri, Bakartxo, eskerrik asko zuen hitzengatik. Elkarrekin gure bidean aurrera egiten jarraituko du. Zuei denoi, hemen zaudeten zuei denoi, hautagai guztien izenean, zuok guztioi, eskerrik asko zuen konfiantzagatik. Zuen babesa jasotzea sekulako ohorea da. Babes hori energia, indarra eta erantzunkizuna da niretzat eta gu guztiontzat. Pasio bat partekatzen dugu. Euskadi du izena. Eta beste pasio bat partekatzen dugu. Gure herriaren nortasuna eta balioak oinarri hartuta aurrera egiten jarraitzea. Pasio bikoitz horrek onaino ekarri gaitu. Elkarrekin egin dugu bidea. Elkarrekin jarraitu behar dugu Euskadiren bidea egiten. Urratzez urratz, gure herria eraikitzen jarraitzeko ilusioa du. Gaur, lehen ekitaldi honetan, bidearen balantzea egingo dugu, eta etorkizunerako konpromisoak partekatu. Hasteko eta behin, kontuak zintzotasunez eta gardentasunez eman. Zintzotasunez eta gardentasunez eman. Beti bezala, gizartetik gertu, eta gizarteari gertutasuna erakutsiz. Estamos viviendo semanas complicadas. No vamos a negar las dificultades. Lo sucedido en Zaldívar ha sido grave. Ha sido y está siendo doloroso y duro. Allí, a esta hora, hay profesionales y trabajadores dedicados plenamente a resolver todos los problemas. La prioridad sigue siendo encontrar a Alberto y Joaquín. Queda mucho por hacer y vamos a seguir empeñados día a día hasta lograrlo. Una reflexión sobre Zaldívar. Desde el primer momento y en todo momento me pregunto, ¿es acaso el vertedero público de una empresa pública? Me he preguntado si, una vez sofocados los incendios y controlados los índices de calidad del aire, como dije que sucedería y así ha sido, me pregunto si tiene que ser la administración pública la que esté acometiendo todo lo que allí se está haciendo. Sin embargo, es precisamente la administración pública la que está interviniendo para paliar la situación producida por el derrumbe. ¿Que una vez sucedidas las cosas se podían haber hecho de otra manera? Hemos procedido con transparencia total y hemos contado todo ante la Diputación Permanente del Parlamento. ¿Que teníamos que haberlo contado antes? La única verdad es que prioricé el respeto al Parlamento Vasco y que mi deseo es la aparición de Alberto y Joaquín.
no negamos las dificultades. Estos días seguimos de cerca la crisis del coronavirus. Comprendo el dolor de quienes sufren las consecuencias más extremas. Estamos poniendo todos los medios de nuestro sistema sanitario para responder a esta situación, atendiendo a todas las incidencias posibles y de manera coordinada. Hoy no está entre nosotras y nosotros la Sailburu Nekane, porque por indicación mía hoy hay que seguir al pie del cañón y ella va a estar hoy en los tres territorios. Iba a estar en los tres territorios y esta misma mañana, a primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno español, el ministro de Sanidad, ella, consejera de Salud y yo cruzábamos mensajes también para mostrar nuestra solidaridad y actuar de manera coordinada. Vamos a responder con responsabilidad, profesionalidad, confianza y serenidad ante el miedo social global. Es cierto que mi cabeza está más en atender estas situaciones que en campaña electoral. Hoy quiero transmitiros que el Gobierno vasco está fuerte, centrado, dedicado a lo más importante. Consejeras y consejeros, sus equipos, trabajando sin descanso, es nuestro compromiso y nuestra obligación. Este país ha superado graves crisis y problemas. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir dándolo todo. Sé que algunos de vosotras y de vosotros, estas semanas complicadas y que provocan la emocionalidad por encima de la racionalidad, lo sé, os preguntáis, ¿cómo está el Lehendakari? Iñigo está fuerte. Iñigo está comprometido, tan comprometido e ilusionado por hacer una Euskadi mejor, siguiendo nuestro camino, como siempre. Eskerrik asko por vuestra confianza, eskerrik asko por vuestro aliento, eskerrik asko bihotzez. Hoy hacemos un alto en el camino. Primero, para hacer balance. Hemos liderado el Gobierno de Euskadi durante dos legislaturas sin mayoría absoluta. Somos una sociedad plural. Amamos este país como es, con su pluralidad y diversidad. Esto implica estar dispuestos a llegar a acuerdos. Otros pretenden construir este país en solitario, o poniendo vetos a los demás, o entendiendo la política como un permanente enfrentamiento. Construyen así castillos en el aire. Nosotros construimos la Euskadi real, desde el acuerdo. Por este motivo, porque son necesarios acuerdos plurales, no hemos conseguido todo lo que nos hubiera gustado. Hay leyes cuya aprobación en el Parlamento no ha sido posible. No hemos logrado, por ejemplo, acordar la reforma de la renta de garantía de ingresos. No hemos logrado todos los objetivos en la transformación de la economía, mejora de la calidad del empleo, política de vivienda, igualdad, memoria crítica del pasado o autogobierno. Lo reconocemos con honestidad. No nos gusta la autocomplacencia. Evaluar críticamente lo realizado es la forma de mejorar, es nuestro modelo. Tenemos también ejemplos de lo conseguido.
en minoría y con muchas dificultades, hemos acordado y avanzado. Programa por el empleo y la reactivación económica, una estrategia económica de país. Plan de ciencia, tecnología e innovación para el crecimiento sostenible, una estrategia vasca de innovación. Basque Industry 4.0 y RIS 3 de especialización inteligente, una estrategia para la cuarta revolución industrial. Agencia Vasca de Internacionalización, acuerdo con el Gobierno español para culminar el tren de alta velocidad y su llegada a las capitales, déficit cero, bonos sostenibles para proyectos sociales o medioambientales, cultura auzolanean, Euskar al día, formación dual, programa Universidad más Empresa, mesa de diálogo social, plan de choque para las zonas de actuación preferente. Hemos acordado leyes importantes, cooperativas, policía, formación profesional, sostenibilidad energética. Hemos aprobado por unanimidad el nuevo modelo inclusivo participativo de empresa. Europaren etorkizunaren ikuspegia jasotzen duen dokumentua Europako batzordera bidali dugu. Lanean ari gara eskuduntza legegileak ditugun eskualdeen parte hartzea areagotzeko. Gizarte politiketan aurrera egin dugu. Familien eta aurren aldeko euskal ituna, guraso baimenak, etxe bizitzako zerga politika eraldatzeko proposamena, soldata arrakalaren aurkako estrategia, hezkuntzaren aldeko akordioa, migraziorako ituna, bake eta bizikidetzan eta haren armagabetzea eta desegitea, alde bakarrekoa, behin betikoa eta atzera ezina izan da, biktimak aitortzeko eta erreparatzeko politiketan aurrera egin dugu. Gogora institutua sustatu dugu, etak eragindako minaren bidegabekeria aitortzea exigitu dugu. Hemos propuesto cambios en la política penitenciaria, puesto en marcha la denominada ley de abusos policiales. Hemos sido pioneros en exhumaciones de la guerra civil, preparado una propuesta de ley de memoria histórica. Acuerdos en materia de autogobierno, concierto económico actualizado y nueva ley de cupo. Se ha desarrollado un trabajo paciente en la ponencia de autogobierno. Tenemos una base sólida que debemos ensanchar para profundizar el autogobierno, para plantear un nuevo modelo de Estado que reconozca la realidad nacional de Euskadi y la singularidad de nuestro autogobierno. Por primera vez, el Gobierno español ha reconocido la deuda pendiente con Euskadi y dio su palabra en cumplirla. Comprometió un calendario y un cronograma. Por lo tanto, hecho el reconocimiento y acordado el calendario y cronograma, no más demora, dilación ni excusas para pasar de las palabras a los hechos. Para cumplir en su integridad el Estatuto de Gernika, el autogobierno reconocido. Bidea. En Euskadi hemos avanzado. En Euskadi hemos acordado y avanzado. Reducción en un 21% los gases de efecto invernadero. Tasa de abandono escolar más baja del Estado. Mejor servicio público de sanidad del Estado. Tasa de riesgo de pobreza por debajo de Europa. Tasa de paro por debajo del 10%. Vía vasca. Cumplir la palabra dada. Paso a paso. Trabajo, paciencia, tenacidad, inteligencia, visión de futuro. Juntos hacemos Euskadi. Modelo Partido Nacionalista Vasco. Eusko Alderdi Jeltzalea gara. Gaur, Euskadik etorkizunari begiratzen dio. Etorkizuneko proiektu bat dugu. Aurrera eramateko indarra dugu. Taldea dugu. Ilusioa dugu. Egungo munduan aldaketa da gauza seguru bakarra. Aldaketa gauza seguru bakarra. Koronavirusekin izan dugu azken adibidea. Mundu mailako arazoa da. Gure bizitza baldintzatzen duena. Ahalegin guztia egiten ari gara gaitz horri aurre egiteko. Eskertu behar dugu osasun zerbitzu publikoaren maila eta ahalegina. Eskertu behar dugu.
Badakigu baita ere, egoera orokor honek eragina izango duena ekonomian, mundu mailakoan eta gurean. Mundu globalean aldaketak aurrikustea dagokigu, konponbideak eskaintzeko. Eta horretarako prest gaude. Aurrez aurre, hiru erronka kudeatu behar ditugu, hiru. Lehena, teknologiko digitala. Gure konpromisoa, Euskadi digitala eraikitzen jarraitzea da. Bigarrena, ekologiko energetikoa. Gure konpromisoa, eredu produktiboa eraldatzea da. Klima aldaketaren erronkari aurre egitea. Aipatu inda, bihar martxoaren 8a da. Eraldaketa hori, 5. helburu gisa, berdintasuna. Eraldaketa hori, berdintasunaren bidetik hasten da. Gure konpromisoa, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunarekin dago. Prest gaude erronkak aukera bihurtzeko. Prest eta gogotsu Euskadi eraikitzen jarraitzeko. Tenemos un proyecto para Euskadi. Vamos a responder a los retos de futuro. Mañana, como se ha dicho, es 8 de marzo. Y nuestro compromiso está con la igualdad real de mujeres y hombres, las políticas de apoyo a las familias, conciliación, natalidad, vivienda para la emancipación de la juventud, oferta de escuela infantil. Tenemos mucho trabajo adelantado. Nuestro compromiso es seguir avanzando desde el acuerdo. Ley de igualdad y lucha contra la violencia machista, ley de educación, ley de juventud, ley de cambio climático, renta de garantía de ingresos, reforma de Lanbide, nuevo estatus político para Euskadi. Trabajando juntas y juntos vamos a lograr nuevos objetivos de país. Paro por debajo del 8%, renta por habitante entre los 5 primeros países europeos, inversión en investigación y desarrollo por encima de la media europea, 100% en el índice de transparencia internacional, Euskadi en el top del índice de desarrollo humano en el mundo, entre los 5 países europeos con menor desigualdad social y con mayor índice de igualdad de género. Es nuestro camino, juntos, sin dejar a nadie atrás. Proyecto Partido Nacionalista Vasco. Proyecto Partido Nacionalista Vasco. Preservar nuestra identidad vasca. Ser. Preservar nuestra identidad vasca. Ser. Trabajar para estar en cabeza del pelotón. Vivir. Avanzar en una sociedad cohesionada. Convivir. Y seguir construyendo Euskadi. Construcción social, cultural, nacional. Una nación con raíces, abierta, moderna. Una nación con más herramientas para responder al nuevo contexto global en que vivimos. No os puedo asegurar que seamos inmunes a las crisis, problemas, incertidumbres o conflictos. Sí os puedo asegurar que sabremos afrontarlos y saldremos adelante. Amaitzera noa. Herri honek enplegu gehiago eta hobea nahi du. Autogobernu gehiago eta hobea nahi du. Ongizate gehiago eta hobea nahi du. Hau lortzea gu guztion xedea da. Eredu bat dugu, lantaldea dugu, alderdia dugu,
Gure herriarentzat proiektua dugu, indarra eta ilusioa. Hauteskundeak gizartearen aurrean konpromisoak hartzeko momentua dira. Eta norberaren gandik hasita. Nik 7 konpromiso hartzen ditut. Konpromisoa gobernu programa betetzeko. Zintzotasunez eta oinarri etiko batetik. Zorroztasunez eta gardentasunez. Emandako hitza betetzea da nire konpromisoa. Konpromisoa elkarrizketarekin eta akordioarekin. Nire proiektua ezberdinen arteko elkarlana eraikitzea da. Konpromisoa enpleguarekin. Hau da gure lehentasuna. Berrikuntza enplegurako, kalitatezko enplegua, gazteentzako eta iraupen luzeko langabeentzako enplegua. Konpromisoa gizarte politikekin, hezkuntzarekin, osasungintzarekin eta gehien behar dutenekin, inor atzean utzi gabe. Compromiso con un programa, con el diálogo y el acuerdo, con el empleo, con las políticas sociales. Compromiso con la respuesta al reto climático y ambiental. Mi proyecto es una Euskadi verde, innovadora y unida en el compromiso ecológico. Compromiso con la igualdad, los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la convivencia. Mi proyecto es el desarrollo humano sostenible. Compromiso con el más amplio acuerdo para lograr más y mejor autogobierno. Mi proyecto es seguir construyendo Euskadi juntos, paso a paso. 7 compromisos. Es mi palabra. Vamos a cumplir la palabra dada. Vamos a cumplir la palabra dada. Y esto solo se consigue con trabajo, mucho trabajo. Muchas personas trabajando juntas. Compromiso Partido Nacionalista Vasco, compromiso colectivo, compromiso personal. Voy a hacer una campaña limpia de propuestas, proyectos y programa. Una campaña modelo Partido Nacionalista Vasco. Estoy orgulloso de pertenecer a este partido, de compartir proyecto con vosotras y vosotros. Orgulloso del proyecto que defendemos para el futuro de nuestra nación. Orgulloso de que sigáis confiando en mí como candidato a Lehendakari. Orgulloso. Podía haberme quedado aquí, pero no. Orgulloso porque no es cuestión de solo una persona. Orgulloso porque tenemos el mejor equipo, hombres y mujeres comprometidas, profesionales, preparadas, trabajadoras, equipo Partido Nacionalista Vasco, personas, proyecto, partido. Juntos hacemos Euskadi. Juntos.
Personas, proyecto, partido. Juntos hacemos Euskadi. Una nación capaz de garantizar su identidad y abierta al mundo. Capaz de generar riqueza, empleo y bienestar. Una nación sostenible en un mundo global. Capaz de garantizar el desarrollo integral de las personas y el equilibrio social. Juntos somos mucho, pero tenemos que ser más. Jarraitu dezagun bidea egiten, gurea berria eraikitzen, gora Eusko Alderdi Jeltzalea, gora Euskadi askatuta!